Esta propuesta ha surgido de la confluencia de diálogos y de distintos acuerdos que hemos hecho con las organizaciones que son parte del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad, y es la primera vez que establecemos una serie de recorridos tratando de visibilizar espacios que tienen que ver con las marcas del terrorismo de Estado en la universidad. Estos espacios de memoria conjugan, bueno, materialidad junto con carga simbólica, afectiva, ¿no? Y también todas estas organizaciones van a sumarse con su palabra en cada una de estas postas. También marca la presencia de la universidad en este momento de la historia argentina, recientemente creada la universidad. Exactamente, digamos, a poco de nacer la universidad se vio avasallada, digamos, también por estas prácticas autoritarias, y bueno, el saldo que ha tenido ha sido lamentable, ¿no? En cesantías, en persecuciones, en docentes, estudiantes detenidos, desaparecidos y asesinados.